vamos a hablar, os voy a plantear muchos de los temas que me he ido encontrando como delegado de gobierno, que también van a servir para hacer muchas reflexiones sobre el trabajo político que se viene desarrollando y el trabajo político que tiene que desarrollar el Partido Socialista Obrero Español en Cantabria, del cual soy secretario general. El Partido Socialista en Cantabria no se aparta del discurso del Partido Socialista Obrero Español a nivel federal. Ese trabajo de Pedro Sánchez como secretario general, ese trabajo de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Creo que en 7 meses venimos demostrando que se podía hacer política de otra manera, trabajando en centrar a las personas en el eje de la acción política, trabajar por mejorar la convivencia de los territorios, y eso es algo de lo que Cantabria no es una tierra que sea ajena. Más allá de las inversiones, más allá de lo que estábamos acostumbrados en política en etapas anteriores, creo que Pedro Sánchez y su ejecutivo han demostrado que desarrollar una agenda social es fundamental para mejorar la calidad de vida de los españoles y, por tanto, de los cántabros y de las cántabras. Una sociedad avanza cuando avanza su gobierno, y nunca se avanzó dando pasos hacia atrás. Eso es algo que creo que hoy es más importante repetir que nunca, ante los mensajes ultra que venimos oyendo desde muchos partidos de la derecha. Partidos que además pretenden marcar la agenda política a otros partidos ya tradicionales como PP y Ciudadanos en ese debate sobre el gobierno de Andalucía, ¿no? Esa imposición de Vox, esa imposición de la derecha más ultra a eliminar medidas de protección a las mujeres o dar pasos atrás en políticas de igualdad. Nosotros como Partido Socialista tenemos muy claro que en igualdad, en violencia de género, no se puede dar ni un paso para atrás. Pedro Sánchez creo que demostró que era capaz no solamente de decir que iba a hacer las cosas de otra manera y de demostrar que cambiaba y que el gobierno pegaba cambios para mejorar la sociedad, sino que lo demostró en la propia conformación de su gobierno. El gobierno con más mujeres de toda la OCDE y un gobierno que dentro de sus primeras medidas recuperó la sanidad universal. La sanidad es un eje fundamental para la igualdad de oportunidades en España. Que sea universal significa que todos tengamos el apellido que tengamos, tengamos la renta que tengamos, podemos acceder a los mejores tratamientos, y eso es algo que en Cantabria lo tenemos como bandera gracias a nuestro hospital de referencia, ese hospital Marqués de Valdecilla, que en el año 2018 ha habido cumplido un momento fundamental de su historia, y es el pago de la deuda del Estado de 22 millones de euros. Ha tenido que ser el gobierno de Pedro Sánchez, un gobierno del Partido Socialista, el que haya venido a Cantabria a saldar una deuda en tan solo 7 meses que el Partido Popular no fue capaz de asumir en 7 años. La sanidad universal no fue una noticia que en Cantabria fuera ajena a nosotros, como medios de comunicación o como ciudadanos, porque si algo caracterizó a los primeros meses de trabajo de María Luisa Real al frente de la Consejería de Sanidad, también fue precisamente la recuperación de este servicio en nuestra comunidad. También el Gobierno de Sánchez ha fijado su objetivo en el avance de derechos de personas con discapacidad o de diferentes capacidades, y sobre todo el desarrollo de ese pacto de Estado de violencia de género, que ha supuesto ya que Cantabria haya recibido 1,8 millones de euros. Los ayuntamientos han recuperado competencias y también han recibido financiación para poder desarrollar programas de educación, de inclusión, de tolerancia, para que esta lacra deje de suceder en nuestra tierra y en toda España. Dentro de las políticas sociales creo que tiene un aspecto fundamental el desarrollo de la ley de vivienda. El gobierno Sánchez no ha hecho oídos sordos a los problemas de la calle y ha querido poner pie en pared algunas de las cuestiones que más afectaban a nuestra sociedad. Por lo tanto, el gobierno pone en marcha medidas fiscales que ayuden a los que quieren alquilar. También pone en marcha convenios con la Sareb para que todas esas viviendas que están vacías en España puedan tramitarse a través de las comunidades autónomas, a través de los ayuntamientos, y ponerse a disposición de las familias de los territorios. Desde luego, dar incentivos municipales, como por ejemplo poder desarrollar la etiqueta de vivienda vacía. Muchos de los ayuntamientos de Cantabria, el de Santa Cruz de Bezana, por ejemplo, implementaron medidas fiscales para aquellas viviendas que estuvieran vacías pagaran o tributaran más IBI. Ahora el Gobierno de España asume su responsabilidad, los ayuntamientos podrán aumentar la recaudación y, sobre todo, pues los propietarios que tengan viviendas vacías
deberán o podrán ponerlas a disposición de otras familias luchando contra esa nueva burbuja. Cantabria recibirá una buena suma de dinero para afrontar estas políticas, 27 millones y medio hasta el año 2021. De hecho, ya ha recibido un 10%, 2,7 millones para gestionar estas ayudas que luchan contra la burbuja del alquiler. Venimos escuchando durante semanas al gobierno de Sánchez, a sus diferentes ministros y ministras, hablar de la necesidad de que un país rico no tenga trabajadores pobres. Si de algo estamos orgullosos en el Partido Socialista de Cantabria es que los trabajadores, las trabajadoras de nuestro país hayan vuelto a estar en el centro de la actividad política. Recuperar derechos, mejorar la calidad del empleo es un reto al que nos enfrentamos. Vemos que las cifras de paro mejoran, pero tenemos que mirar qué hay detrás de esas cifras de paro. Somos conocedores que los empleos que se crean no se crean con la calidad suficiente ni con la duración que a todos nos gustaría. Por eso se han puesto medidas encima de la mesa y en Cantabria tuvimos la oportunidad de explicarlas en el mes de septiembre y explicamos cómo ese plan de choque que luchaba contra el empleo irregular y el fraude destacaba en Cantabria 441 trabajadores afectados por fraude en contratación temporal o 771 trabajadores afectados en fraude en contratación a tiempo parcial. Creo que es fundamental que el Estado se arme, creo que es fundamental que podamos poner medios a disposición de la Inspección de Trabajo para luchar contra esa irregularidad en el empleo y sobre todo para defender los derechos de los trabajadores. Por delante de este plan de choque de trabajo digno quedan otras 75 medidas a desarrollar que supondrán también el avance de derechos de los trabajadores en nuestra comunidad autónoma de Cantabria. Creo, sin duda, que una de las medidas estrellas con la que el Gobierno Sánchez ha acabado el año 2018 es esa subida histórica del salario mínimo interprofesional. Esos 900 euros al mes que entran en vigor a partir del pasado 1 de enero y que suponen una subida del 22,3%, la máxima o la mayor en los últimos 40 años. En España, 2,5 millones de personas se verán beneficiados por esta medida y también es una medida que lucha contra la brecha de género, dado que el 57% de estas personas son mujeres. Venimos hablando, y en estos tiempos en los que el ser patriota parece que es envolverse en la bandera más grande que encuentres, y lo que os puedo decir es que desde que soy delegado del Gobierno en Cantabria he encontrado situaciones en el Estado que preocupan y preocupan mucho, sobre todo en las condiciones en las que muchos trabajadores del Estado tienen que desarrollar su labor. Hemos venido viendo cómo diferentes gobiernos del Partido Popular han adelgazado lo público. Lo han adelgazado tanto que en ocasiones ha llegado a ser inoperativo. Y por eso es muy importante la medida tomada por el Gobierno de Sánchez que incidirá en beneficios para la sociedad de Cantabria. 30.000 nuevas plazas de funcionarios públicos para satisfacer las necesidades en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también en todas las estructuras del Estado. La subida del salario de los funcionarios, que venía siendo congelada y arrastrada por diferentes gobiernos del Partido Popular. Todo esto supone que el Estado mejore en Cantabria. Se han eliminado barreras y parecía incomprensible que en el siglo XXI las personas afectadas por el VIH, por la celiaquía o por la diabetes tuvieran limitaciones en el acceso a la función pública. Ha sido un gobierno socialista, ha sido el gobierno Sánchez el que ha eliminado barreras para personas con diferentes enfermedades para poder acceder a la función pública. Se ha trabajado sobre los autónomos, pero sobre todo hay un plan de 2.000 millones de euros para luchar contra el desempleo juvenil. Venimos hablando durante muchos años que si en algún sector se ha cebado la crisis especialmente es en los jóvenes. En unos jóvenes que han tenido que vivir durante años la necesidad de salir de España para buscar oportunidades, lastrando sus proyectos de futuro en nuestros territorios y también lastrando sus situaciones familiares y de proyección de familia. Creo fundamental que ese trabajo que está planteando el Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto a la orientación, la formación y el retorno de ese talento joven es una buena noticia, es una buena iniciativa y que sin duda en Cantabria también lo tiene que ser. El Partido Socialista de Cantabria
dentro de su conferencia política, analizó muchos de los motivos que llevaron a nuestros jóvenes a salir y también analizó cuáles son los potenciales que tiene nuestra comunidad autónoma para conseguir que ese talento vuelva y, sobre todo, que los jóvenes que salen mejor formados de nuestra universidad o de nuestro sistema de formación profesional tengan la posibilidad de desarrollarlo aquí. Actualmente trabajamos ya en nuestro programa electoral, tenemos un comité electoral formado, tenemos en marcha la elección de los candidatos y candidatas de los diferentes municipios de Cantabria después de haber superado los procesos para la elección del candidato autonómico y las principales alcaldías de Cantabria, y por eso insisto muchas veces cuando hablo con vosotros en que el Partido Socialista de Cantabria es el que va por delante del resto. Nadie nos puede dar lecciones de democracia, todos nuestros procesos son transparentes, son democráticos, existe debate, un debate que se abre también a la ciudadanía y a los medios de comunicación, y por supuesto existen. No quiero dejar de hablar y de poner en valor, ¿no?, esa recuperación del espacio de calle de la que en muchas ocasiones el Partido Socialista adolecía. Antes de la moción de censura, durante años, desde que yo fui secretario general, el Partido Socialista de Cantabria recuperaba su espacio en la calle junto a los sindicatos, junto a los hombres y mujeres que reivindicaban derechos laborales. Y Cantabria, al igual que toda España, ha vivido con intensidad las movilizaciones de una generación que nos ha dado muchas lecciones, a la generación que nos toca ahora asumir la responsabilidad de gobierno, ¿no? Y hablo de los pensionistas y las pensionistas de este país. Ellos construyeron nuestro estado de bienestar, ellos hicieron que España avanzara en derechos y libertades, y ellos hoy nos vuelven a dar un ejemplo, saliendo a la calle a luchar por las pensiones, que son las suyas, pero que también serán las nuestras. Creo que Pedro Sánchez ha sabido escuchar a la calle y en tan solo 7 meses recuperar el debate en el Pacto de Toledo, recuperar la necesidad de llegar a acuerdos y la necesidad de poner encima de la mesa la garantía sobre las pensiones públicas y dignas. Y por eso creo que es una buena noticia ese acuerdo de subida conforme al IPC, esa subida del 3% de las pensiones mínimas y esa subida del 1,6% de las pensiones en el régimen general desde el pasado 1 de enero. Insisto en recuperar los derechos, y ese es un trabajo que viene haciendo en tan solo 7 meses el Partido Socialista. Y el Partido Socialista arrancó esta etapa con un eslogan que era cambiar para ganar. Creo que el Partido Socialista, cada vez que se enfrenta a estos procesos de renovación, y lo hemos vivido también con el Gobierno Sánchez, demuestra que el cambio es necesario y que la política tiene que ser una herramienta viva para dar soluciones a los problemas de nuestra tierra. Ha habido cambios que sin duda van a mejorar las instituciones en Cantabria. Y si algo se caracteriza, el gobierno del PSOE precisamente es en ese cambio de modelo, en la incorporación del modelo de la transición ecológica. Un modelo que a Cantabria también le va a servir. Primero con las primeras medidas, ¿no?, eliminar ese impuesto al sol y enfatizar o lanzar la necesidad de que las energías renovables, las energías respetuosas, las energías limpias sean el futuro de nuestro país y sin duda también de nuestra comunidad autónoma. Y podemos hablar de los frustrados planes eólicos que han sido presentados en diversas ocasiones en nuestra comunidad. Insisto en la necesidad de mejorar el marco jurídico para que los proyectos que se pretendan desarrollar en nuestra comunidad gocen de solvencia jurídica y de solvencia técnica. No puede ser, y es triste ver cómo mucha energía, cómo mucha capacidad de trabajo desarrollada desde lo público se ha quedado a un lado por no poderse desarrollar por falta de seguridad jurídica. Por eso insisto también en muchas de las ideas que venimos escuchando, en el desarrollo de planes eólicos, en el desarrollo urbanístico de nuestros diferentes municipios o incluso de las principales infraestructuras, es necesario andar con pies de plomo. Puedo poner muchos ejemplos de proyectos en los que las cosas no se han hecho bien y que ahora tenemos que pagar en diferido los cántabros. El ejemplo más claro yo creo que es Vuelta Ostrera, un proyecto que supuso una inversión muy importante, que después fue denunciado, que después fue sentenciado y que ahora el Estado tiene que acometer un derribo de una depuradora y una construcción de una nueva depuradora. Evidentemente creo que todo eso se podría haber salvado con mayor responsabilidad jurídica, y eso es algo que hemos vivido en la ciudad de Santander con la anulación de su Plan General de Ordenación Urbana, que es un proyecto
que cae, un proyecto que lastra el futuro de nuestra ciudad, y creo que eso es algo que también nos tiene que hacer reflexionar cuando hay mensajes en los medios de comunicación que pretenden obligar a los técnicos a trabajar a ciertas velocidades. Creo en este caso que es importante que la parte ejecutiva y legislativa trabaje por mejorar el escenario jurídico y a partir de ahí que los técnicos hagan su trabajo como lo tienen que hacer. Se ha hablado mucho del edificio de Cortiguera y dentro de todas aquellas promesas que se hacían en gobiernos anteriores, en gobiernos del Partido Popular, hemos visto cómo el edificio de Cortiguera sigue sin tener claro cuál va a ser su futuro. Si sigue sin tener claro cuál va a ser su futuro es por dos motivos. Uno, porque se lanzó el mensaje equivocado de que sería gratis para el Ayuntamiento de Santander, cuando el propio departamento de Cristóbal Montoro ya advirtió a la alcaldesa de que tendría que abonar 800.000 euros por el inmueble o hacer una permuta por otro inmueble de semejante valor. Y esta es una situación que lleva ahora a tener una situación de incertidumbre sobre que el Ayuntamiento disfrute de ese edificio después de la rehabilitación que tiene comprometida el Estado y que será una realidad. Y en cuanto a otros edificios, como el edificio de Correos, pues le tenemos en el centro de Santander, le tenemos parcialmente vacío y desde la delegación del Gobierno se trabaja con los diferentes estamentos del Estado para buscar una funcionalidad a ese edificio que está en un enclave fundamental para la ciudad. Ha sido el Gobierno de Pedro Sánchez el que ha resuelto también algunos problemas culturales que había en Cantabria. Hablamos de la Fundación En Aire y de cómo hemos visto que el Ayuntamiento de Santander se apartaba completamente en una decisión política del funcionamiento de esta institución artística. El proyecto saldrá adelante con el apoyo del Gobierno de España y del Gobierno de Cantabria, del compromiso en ambos casos del Partido Socialista en el Gobierno de España y en el Gobierno de Cantabria, mientras el Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander eligió quedarse a un lado. También ha sido un ministro socialista el que ha venido a Santander a firmar el convenio del Museo Reina Sofía en la sede del Banco de España. Fueron necesarias tan solo unas semanas para desbloquear una situación y poner en marcha un proyecto que será bueno para Santander y será bueno para Cantabria. A día de hoy trabajan también el ministro y el consejero de Educación, Cultura y Deporte en los pasos a dar para que la sede del MUPAC sea también una sede financiada con fondos del Estado. Fomento, que es el gran ministerio inversor del Gobierno de España, el ministro José Luis Ábalos estuvo en Cantabria y permanecemos en conversaciones permanentes con él, tanto desde el Partido Socialista como desde la delegación del Gobierno, para hacer realidad muchas de las obras que se anunciaron, pero que no llegaron, y que ahora pasan de las palabras a los hechos, ¿no? Lo hemos podido vivir en aquella visita que hizo y también con qué claridad afrontaba los problemas que encontramos. Voy a poner tan solo un ejemplo de lo que fue la gestión de Íñigo de la Serna al frente del Ministerio de Fomento, y vivimos cómo se licitaron las obras de la variante entre Sierra Pando y Barreda, y vivimos cómo se adjudicaban esas obras, y la realidad fue que las obras se adjudicaron y los terrenos no estaban a disposición porque el proyecto de expropiaciones no había avanzado lo suficiente. Ha tenido que ser este Gobierno, a través de un Consejo de Ministros, el que declarara de urgente necesidad las expropiaciones, el que hablara con los afectados de las obras, y en este mes de enero serán firmadas las actas para que la obra pueda avanzar con la lógica en tiempos que debería de haber empezado a lo largo del año 2018. Como esta obra, siguen avanzando muchas sobre las que se generaron muchas dudas. La obra del desfiladero afronta ya su fase final, la obra adjudicada, y se trabaja en las próximas fases de rectificación de curvas. Los accesos al puerto de Santander están en marcha y los accesos del aeropuerto de Santander, algo que también se criticó, están también en marcha, evidentemente dando los pasos jurídicos necesarios y obteniendo los informes de evaluación ambiental necesarios para que ningún tribunal tenga que tumbar ninguna licitación del Estado en nuestro territorio. Se avanza también en otros proyectos, el tercer carril a Vizcaya, y yo llegué a escuchar inversiones multimillonarias por parte del anterior ministro hablando de túneles y de viaductos que ni siquiera estaban reflejados en los anteproyectos que ahora mismo se barajan. Creo que es importante que en política se generen las expectativas cuando sean reales. El Ministerio de Fomento trabaja
en la redacción de un anteproyecto que se presentará, y entonces es cuando podremos hablar de cuál es la alternativa por la que se opta y también de la inversión que será necesaria. La llegada de la alta velocidad a Cantabria, otro proyecto importante en el que el ministro de Fomento ya anunció que para 2024 el tiempo entre Santander y Madrid sería de 3 horas, y lo que a mí me parece más importante, sobre todo a raíz de las noticias que vemos con los trenes a Extremadura. Nuestra línea de cercanías, una línea obsoleta y que necesita de una inversión importante, sobre todo en la mejora de material rodante. No podemos ser competitivos, el transporte público no puede ser competitivo si adolece de averías, si adolece de vejez en los trenes que transportan a nuestros viajeros por Cantabria. 50 millones de euros se anunciaron para la mejora de todo el material rodante de las cercanías de la comunidad autónoma, y esto es algo importante. Llegar a tener frecuencias entre Santander y Torrelavega de 15 minutos es algo verdaderamente importante, porque incide en ese nuevo modelo de transporte del que el Partido Socialista en Cantabria viene hablando durante meses. Necesitamos afrontar la realidad del transporte en Cantabria no de manera local, como fue el fatídico proyecto del Metrotús, sino de manera global, para saber cuáles son los flujos de transporte entre el arco de la bahía de Santander y la propia capital, o la comarca del Besaya y la propia capital. Por eso es importante que esas inversiones de 591 millones de euros en el plan de cercanías lleguen, y lleguen con certeza. Importante también esa inversión en material rodante. Creo que el Partido Socialista está desarrollando en Cantabria una labor honesta y una labor justa, y creo que está habiendo muchas trabas por parte de la oposición. La pinza, Partido Popular y Ciudadanos hacen en Cantabria, o dicen en Cantabria, lo contrario que hacen y dicen en Madrid. Y me voy a referir a ese voto en contra del Partido Popular y de Ciudadanos del aumento del techo de gasto. Esos millones de euros a los que han dicho que no en Madrid y que critican en Cantabria. Creo que tanto Félix Álvarez como María José Sáez de Buruaga deberían dejar a un lado la política espectáculo y ser muchísimo más responsables con Cantabria. Creo que deberían de hacer política para que Cantabria creciera y para que Cantabria y los cántabros gocen de mejores servicios, salud, educación, dependencia. Y eso se podría haber hecho muchísimo mejor con esos más de 30 millones que hubieran llegado con el aumento del techo del gasto a nuestra comunidad. A partir de ahí, el escenario preocupa, y preocupa mucho. Estamos viendo en Andalucía cómo un partido de extrema derecha pone contra las cuerdas al Partido Popular y a Ciudadanos, cómo un partido de extrema derecha exige a dos partidos llamados antiguamente de centro, ahora demuestran que están en la derecha, que quieren dar pasos atrás en la protección a las mujeres, en las políticas de género o en las políticas de igualdad. El Partido Popular y Ciudadanos tendrán que elegir entre la Constitución o el extremismo. Creo que no habrá una sociedad justa si se deja de lado los derechos de las mujeres. Creo que se han dado muchos pasos que eran muy necesarios porque la mujer avanzara y ocupara su espacio en la sociedad, y creo que Partido Popular y Ciudadanos no deben de poner estos derechos en riesgo por conseguir llegar a algunos sillones. Ellos tendrán que dar las explicaciones, y creo que las tienen que dar también aquí en Cantabria. El Gobierno central llevó a cabo una exposición pública de varios proyectos que eran las alternativas a Vuelta Austrera, y ahora mismo se están analizando. Espero en los próximos meses, porque además es algo a lo que le estoy haciendo un seguimiento especial, poder presentar en Cantabria cuál es la solución adoptada, si es que finalmente es una concreta o si no, si hay que hacer un nuevo proceso de exposición pública, porque también en las alegaciones que presentó el Gobierno de Cantabria se plantearon nuevas ubicaciones. De ser tenidas en cuenta estas nuevas ubicaciones, tendrían que ser también expuestas a la exposición pública. Por lo tanto, espero en los próximos meses, quizá en las próximas semanas, poder presentaros una información más cierta. Lo que sí que pongo de manifiesto, y me ha servido hablar de Vuelta Austrera, es para que seamos responsables en las decisiones políticas que tomamos y en los mensajes de presión que hacemos sobre los técnicos del Estado o del Gobierno de Cantabria a la hora de desarrollar su trabajo. Creo que es fundamental que la legislación dé su respaldo a los proyectos que se desarrollan desde lo público para poder evitar problemas como el de Vuelta Austrera o el Plan General de Ordenación Urbana de Santander. Creo que es fundamental ir con paso firme, creo que de nada sirve correr si luego un tribunal no te va a dar la razón, pero no lo digo ya
por perder o por ganar la razón, sino por dejar de poner en peligro el patrimonio del Estado, que al final es el patrimonio de todos. Tengamos en cuenta que lo de Vuelta Austrera, más allá de ser un escándalo judicial, va a suponer una inversión de más de 80 millones de euros en la hora de moler una depuradora que en su día costó cerca de 30 para hacerla nueva en otro sitio. Creo que esto nos tiene que hacer reflexionar y sin duda soy de la opinión de que los errores, si no sirven para aprender, no habrán servido de nada. Bueno, yo os voy a poner en antecedentes, ¿no? Yo he sido alcalde con el apoyo de 4 partidos políticos. En ese seno de debate entre diferentes formaciones políticas, evidentemente no todos pensamos igual. Si nos ponemos en marcha, o si los proyectos políticos se ponen en marcha después de unas elecciones, es conforme a un plan de gobierno, a un programa electoral en el que confluyen las fuerzas políticas. Evidentemente, las maneras de hacer las cosas no son las mismas en el Partido Socialista, en el Partido Regionalista y en el resto de formaciones. Se anteponen los intereses de Cantabria, o en este caso, los intereses de los cántabros y de las cántabras. Y tensiones es lógico que haya. Yo las he vivido en primera persona. Creo que es la manera que tenemos en la que tenemos que desarrollar nuestro trabajo los políticos. Lo que me parece muy importante es que esas tensiones, que ese trabajo de reflexión o de debate se haga de manera interna, porque si de algo sirve la acción política, precisamente es para mejorar la convivencia. Y creo que un clima de crispación no favorece la situación en Cantabria ni tampoco, evidentemente, fuera de aquí, y lo vemos diariamente con las noticias que nos llegan de Cataluña. Tenemos conversaciones cada vez que es necesario, o bueno, cada vez que hay algún planteamiento que afecta el Gobierno de España, el Gobierno de Cantabria, o también la relación entre partidos. Si hasta ahora no ha sido necesario volver a convocar la mesa de seguimiento del pacto, precisamente es porque todos los problemas que se analizan en el seno del Consejo del Gobierno de Cantabria, pues ahí se debaten y ahí se afrontan, ¿no? Siempre que sea necesario, por parte del Partido Socialista, se afrontarán estos problemas, como es normal en una relación entre dos partidos que son socios. Lo primero que quiero dejar claro es que en las contrataciones del Servicio Cantabria de Salud, toda la parte que está judicializada en ningún caso afecta a la consejera. Y no, vuelvo a insistir en que son debates que se tienen en el seno del Consejo de Gobierno y que se analizan porque son decisiones que toma el propio Gobierno de Cantabria. Por lo tanto, no afectaba la relación de partido. Yo creo que el Partido Socialista está trabajando precisamente en un proyecto que vuelva a ilusionar a la ciudadanía, que hable de los problemas que tienen los cántabros y las cántabras y que hable de cómo afrontar el futuro de nuestra tierra. Venimos durante meses trabajando por todo el territorio, escuchando a la gente, escuchando los problemas de los trabajadores y las trabajadoras y afrontando sus problemas. Si tú te acercas a cualquier rincón de Cantabria, lo primero que te van a decir como su prioridad es el trabajo de sus hijos o de sus nietos, y lo segundo es la preocupación por la despoblación. Eso en el ámbito rural. En el ámbito urbano te van a hablar de otras cuestiones como la movilidad o los problemas que tienen para desarrollar sus proyectos de vida en las ciudades, y cómo se mueve la población desde las ciudades a los municipios del entorno. En ese escenario es en el que está trabajando el Partido Socialista el reto electoral del año 2019. Creo que lo estamos haciendo con mucha transparencia, creo que lo estamos haciendo con mucha participación, y por eso no temo que en la gestión del actual gobierno, porque además hay muchas cuestiones que son para poner en valor, afecte negativamente el resultado del Partido Socialista. Bueno, yo creo que lo importante aquí es que el Partido Socialista obtenga su mejor resultado, y lo he dicho muchas veces, ¿no? El Partido Socialista necesita gobernar y gobernar con fuerza para poder destinar los recursos necesarios a la educación, a la dependencia, a la sanidad, a la financiación de la Universidad de Cantabria o a ver cómo se afrontan otro tipo de problemas que no están en las áreas directas de gobierno del Partido Socialista hasta el día de hoy. Creo que tenemos que trabajar en este momento en la virtualidad que tiene el gobierno actual, trabajar con los retos que quedan pendientes de esta legislatura y, evidentemente, en un segundo plano, trabajar para que el Partido Socialista obtenga su mejor resultado. Después viene la gestión de ese resultado y, evidentemente, lo que el Partido Socialista buscará, este secretario general y los compañeros y compañeras que me acompañen en la candidatura, será lo mejor para Cantabria y para los cántabros y las cántabras. Habrá que analizar cuál es el resultado después de las elecciones para afrontar esa situación. Luego te puedo decir quiénes no serán los prioritarios, ¿no? El Partido Popular y Vox no entran en el abanico de partidos con los que llegar a acuerdos. El resto de formaciones políticas, pues evidentemente, por un lado, han demostrado que son capaces de llegar a acuerdos con el Partido Socialista o de gobernar con él. Por otro lado, los partidos a la izquierda, ¿no? Ese eje con
con Podemos resulta y da buenos resultados en España, y a partir de ahí, pues lo que la representación que los cántabros deciden, ¿no? Si por algo yo me caracterizo en mi labor como alcalde, es de llegar a acuerdos, y como dirigente político también de intentarlo y de conseguirlo en muchas ocasiones, ¿no? Ahora mismo creo que no es el momento de hablar del día después de las elecciones, sino de todo el trabajo que queda por delante hasta eso. Bueno, yo creo que es un escenario intenso, ¿no? Y lo decía Fermín, evidentemente se da por hecho, más allá de que yo lo desearía, una victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista, que no habrá mayorías absolutas, ¿no? Y por tanto el escenario será de diálogo y de acuerdo, y por lo tanto va a exigir a los líderes políticos mucha altura de miras, mucha cintura política, porque no tenemos que olvidarnos que no estamos aquí para nuestro beneficio personal, sino para trabajar o para gestionar lo público en beneficio de todos y todas. Eso es algo que en el Partido Socialista se lleva muy a rajatabla y se lleva como de nuestras banderas, ¿no? Por lo tanto, espero y deseo que los partidos políticos afronten la carrera electoral con limpieza. Lamentablemente he de decir que algunos de los primeros golpes que se han vivido en esta precampaña no han sido así. Pero yo lo he dicho muchas veces, ¿no? El Partido Socialista, o yo como secretario general o como candidato, siempre he pretendido hacer mi torre la más alta sin tirarla de enfrente. Y eso es algo que me voy a seguir autoexigiendo, más allá del juego político, más allá del debate dialéctico o del debate de ideas. Bueno, yo creo que no estamos en política y que no se debe, y que todo no vale en política, ¿no? Creo que atacar a una persona intachable como es Pedro Casares en su labor de concejal del Ayuntamiento de Santander, de líder de la oposición en el Ayuntamiento de Santander, pretendiendo ensuciar su faceta pública o su faceta personal o profesional, me parece una absoluta deslealtad. Pero tendrán que responder aquellos que utilizan este tipo de herramientas para pretender derribar a un rival fuerte, a un rival que estoy seguro que será el próximo alcalde de Santander, y no porque lo merezca, sino porque viene desarrollando una labor fundamental durante 4 años. Lo primero es escuchar a los vecinos, y lo segundo es ser útil para la ciudadanía de Santander, presentando iniciativas que el Partido Popular no escucha, y como no las escucha, pues pasan cosas como pasó el Metrotur, ¿no? Creo que son ejemplos muy claros de un político responsable, un político al que algunos partidos le están atacando en todas las facetas, menos en la que deberían, que es en el político. Yo me presento para ser presidente del gobierno de Cantabria, igual que me presenté a ser alcalde de Santa Cruz de Bezana y lo fui. Mi reto es ese y no contemplo ahora mismo ningún escenario que no sea. Debe gobernar el proyecto político que más respaldo tenga de la ciudadanía, y creo que esto es algo que a estas alturas todo el mundo entiende. Debe, vamos, y lo digo por llegar a los acuerdos que se tengan que llegar. Hemos vivido en España un momento histórico que ha sido una moción de censura, la primera que sale adelante, en la que no gobierna el partido más votado, pero sí el partido que más apoyos tiene en la Cámara. Y por ejemplo, en Andalucía estamos viviendo una situación similar, ¿no? Dentro de la lógica democrática se plantea que los apoyos después de las elecciones, precisamente lo que hacen es esto, dar apoyo al proyecto político más votado. Es un proyecto político que después de las elecciones se ve condicionado por una serie de acuerdos entre diferentes partidos con diferentes programas y diferentes ideologías. Trabajo día a día precisamente por recuperar la ilusión en los votantes progresistas de Cantabria. Trabajo día a día por demostrar que el Partido Socialista ha cambiado y que un resultado de 5 diputados no es un buen resultado para el Partido Socialista en Cantabria. Hemos llegado a tener 16, ahora tenemos 5 de 35. Creo que el Partido Socialista de Cantabria vive desde 1 año y medio un momento, no voy a decir dulce, pero sí voy a decir un momento esperanzador. Un momento en el que sus bases sienten que ser militante del Partido Socialista sirve para muchas cosas, entre otras para que te escuchen, entre otras para que decidas, entre otras para poner y quitar a compañeros y compañeras de la dirección del partido o elegir quién va a ser el cartel electoral de tu partido de una manera directa y democrática. Por lo tanto, mi reto, el reto de la dirección que represento, el reto de la candidatura que representaré en las elecciones, es obtener el mejor resultado electoral. Me preocupa que la movilización sea porque viene la derecha. Me encantaría que la movilización fuera porque creen que el proyecto que representamos los socialistas en Cantabria es el mejor
es el que mejor responde a los problemas de los cántabros y de las cántabras, es el que da más herramientas para afrontar esos problemas que he enumerado, la despoblación, la falta de trabajo para nuestros jóvenes, el resolver los problemas del medio rural y de la ganadería o del sector primario, todos esos problemas que si se resuelven bien serían grandes ventajas para nuestra tierra, yo creo que están en nuestro ADN y el Partido Socialista va a crecer en esa línea. 14 de enero abrimos el proceso de elección de candidaturas en los municipios de menos de 20.000 habitantes en una serie de asambleas que se tienen que convocar en todas las agrupaciones locales del Partido Socialista. En esas asambleas también los militantes podrán proponer compañeros y compañeras a la lista autonómica que después deberán de ser valorados por el comité de listas. Este proceso de asambleas acaba el 3 de marzo. Y a partir de ahí viene un trabajo de elaboración de esas candidaturas que será finalmente ratificado en un comité federal, primero regional y después federal. A lo largo del mes de marzo las candidaturas del Partido Socialista serán oficiales. Este es el trabajo que venimos desarrollando, el Partido Socialista no lo ha conseguido en ocasiones anteriores, pero bueno, lo venimos haciendo con mucha ilusión y tenemos muchos municipios que hasta ahora no habían tenido candidatura del Partido Socialista, que ahora ya la tienen y es una candidatura regenerada, joven, con ideas y con ganas de mejorar sus municipios. Por lo tanto, en esa parte también, esa parte orgánica que se mezcla con lo institucional, que es poner en marcha candidaturas, pues la verdad es que estamos muy motivados y muy ilusionados, porque sin duda creo que representamos la candidatura más joven, y lo he dicho muchas veces, ¿no? La candidatura de un partido que es el que más historia tiene en Cantabria, 140 años hacemos en España este año, y 131 haremos en Santander, pero también es la candidatura que va a tener más futuro, por lo tanto es un momento muy esperanzador. Yo espero que nunca potencien la economía sumergida, ¿no? Pero ahí hay un trabajo y quizá, oye, agradezco tu pregunta porque me habré quedado corto en la explicación, ¿no? Ese plan Reindus que presentábamos en Torrelavega con el secretario de Estado de Industria, 400 millones para las empresas que quieran acceder a procesos de renovación o creación de empleo en sus empresas ya en marcha, creo que tiene que venir potenciado precisamente por la labor de los gobiernos autonómicos, ¿no? El gobierno de Cantabria tiene una herramienta fundamental, que es Sodercam, para el apoyo a las empresas. Y también una consejería, que es la industria, que es la que tiene que desarrollar las políticas de apoyo al empresariado. Veo fundamental la atracción de inversión a Cantabria, y eso es algo que el próximo Ejecutivo se tiene que poner como meta. Más allá de desarrollar o no el polígono de la Pasiega, si tiene que ser ese, si tiene que ser otro, creo que es importante poner en valor el terreno industrial de Cantabria y conseguir captar más y mejor inversión en nuestra tierra. Por eso es importante los pasos dados tanto por el gobierno del Partido Socialista en Madrid como por el gobierno PSOE-PRC en Cantabria, ¿no? Recuperar las vías de colaboración entre el gobierno del Estado y el gobierno de Cantabria es algo que, dicho aquí, parece lo más lógico del mundo, ¿no? Pero es que hasta que no ha habido una moción de censura en España, no había interlocución entre el gobierno de España y el gobierno de Cantabria. Por lo tanto, en el apoyo a la empresa, en el trabajo de la mano de la COE, pues creo que se pueden hacer muchas cosas, eso sí, respetando cada uno nuestro papel. Creo que es importante el paso dado por la COE de hacer un plan de industria para Cantabria en el ámbito de la industria, pero el ámbito político corresponde a los partidos políticos, a los representantes de los cántabros y las cántabras que salen elegidos en las elecciones. Por tanto, creo que hay una vía de colaboración que puede dar muy buenos resultados y sí que insisto, ¿no?, en la utilización de las herramientas que tenemos en Cantabria. Sodercam es una herramienta importante y en la que tenemos que centrar todos los esfuerzos para que los proyectos que se apoyen desde el gobierno de Cantabria, que se apoyen desde lo público, lleguen a buen puerto. Ahora mismo se está trabajando, o trabajo, ¿no?, como cabeza de cartel, en una candidatura formada por hombres y mujeres, profesionales. Va a ser una candidatura muy regenerada, muy renovada, con perfiles profesionales, con perfiles de gente que puede militar o no en el Partido Socialista, puede llevar mucho tiempo militando, puede llevar poco tiempo militando. A mí sí me gusta que las candidaturas las formen personas comprometidas con el proyecto, ¿no? Más allá de que luego el desarrollo de la gestión lo puedan hacer como ministros, como consejeros, como directores generales, personas ajenas a la organización, sí que es importante, o sí que creo importante, ¿no?, que en el desarrollo de la candidatura autonómica, que se crea para ser diputados, que se crea para el debate político,
sean personas con carácter político y que tengan, que estén absolutamente involucradas con el partido. También te digo que no descarto que pueda haber algún compañero o compañera que me acompañe en la candidatura que no tenga carnet del Partido Socialista. Pero a día de hoy trabajo con los mejores cuadros del Partido Socialista. Bueno, hay que hacer una lista de 35 diputados, más los suplentes. Actualmente tenemos 5 diputados y tendremos que ver, ¿no?, cuál es el escenario. También tened en cuenta que una parte es lo que yo quiera como candidato, una parte es lo que yo quiera como secretario general y otra parte es lo que decidan los militantes, los compañeros y compañeras del Partido Socialista de Cantabria, porque insisto en que somos el partido más democrático y eso supone que los militantes del Partido Socialista de Cantabria van a dar su respaldo con su voto a aquellos compañeros o compañeras que ellos consideran que serían los que mejor representarían al partido en el Parlamento de Cantabria. Por lo tanto, es pronto para hablar de nombres, es pronto para hablar de quién va a ser quién en esa futura candidatura, pero bueno, evidentemente se trabaja para que sea la mejor. Bueno, yo creo que hay muchos políticos en Cantabria que han rectificado sus currículums vitae a lo largo de esta legislatura. Yo no soy uno de ellos. Yo nunca he ocultado mi formación parte de la Universidad de Cantabria como ingeniero técnico de obras públicas. Tengo un máster por la Universidad de Cantabria, que es el máster en transporte, comercio y relaciones internacionales que cursé entre el año 2007 y 2008. Tengo un grado, un curso de adaptación al grado por la Universidad de Salamanca y tengo un segundo máster como técnico superior en prevención de riesgos laborales por la Universidad Internacional de La Rioja. Creo que si algo nos tiene que caracterizar a los políticos es la transparencia, ¿no? Y dicho esto, y siendo mi currículum absolutamente conocido por todos vosotros, porque ha sido publicado en mi fase como candidato a la alcaldía, después de haber sido elegido delegado del gobierno, está publicado en el portal de transparencia del gobierno de España, creo que es importante poner el foco precisamente en eso, en aquellos representantes políticos que a lo largo de esta legislatura han dejado de tener licenciaturas para tener estudios de o tantas y tantas cosas, ¿no? Vuelvo a decir que Pedro Casares es un candidato honrado, humilde, que viene desarrollando su faceta profesional en la Universidad de Cantabria, que está haciendo una labor política en el Ayuntamiento de Santander, que todo el mundo conoce, que espero que la mayoría progresista de la ciudad de Santander respalde en las próximas elecciones de mayo, porque viene haciendo un trabajo constante durante 4 años. Además, un trabajo constante que viene a poner pie en pared a muchos de los desastres que está generando el propio Partido Popular en el Ayuntamiento de Santander. Y no olvidemos que la alcaldesa es una de las personas que modificó su currículum, que se le ha caído un edificio, que se le ha quemado un museo, que ha traducido una web con Google, o tantas y tantas cosas y tantos desastres como el dispendio de 7 millones de euros en el Metrotur, ¿no? Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos, los vecinos y vecinas de la ciudad de Santander van a entender que el proyecto de Pedro Casares es un proyecto limpio, es un proyecto honrado, es un proyecto transparente y es un proyecto que merece la pena votar. Bueno, yo insisto, no me parece indecente, y lo he dicho antes cuando hemos hablado un poco de este asunto, de cómo en la situación política actual se pretende mezclar todo lo político, lo profesional y lo personal para dañar la imagen de una persona. Es que no me voy a pronunciar más allá de la indecencia de algunas personas que buscan obtener rédito político en las cloacas, y esto es lo que hemos visto y también en Cantabria lo hemos vivido. Yo me quedo en la parte de darle la normalidad que tiene dentro de un debate político, dentro de las formaciones políticas que tienen, la representación que tienen, y habrá gente que te caiga mejor, que te caiga peor, pero no deja de representar. Tenemos una relación que evidentemente, y yo lo he dicho durante un año y medio, ¿no?, el Partido Socialista es pionero en muchas cosas y evidentemente en los procesos de primarias también. Hemos trabajado y el resultado se asume, y evidentemente en algunos momentos cuesta más que en otros. Cuando tú apuestas decididamente por un candidato y ese candidato no es el que gana, pues evidentemente hay un periodo de transición en el que por ambas partes tiene que haber un proceso de acercamiento, ¿no?, para volver a confluir en la manera de trabajar. Yo insisto en que llegué al Partido Socialista para cambiar muchas cosas y muchas maneras de trabajar, tanto dentro como fuera, y esto ha chocado en algunos compañeros y compañeras, no solo alcaldes. Y la relación ahora es absolutamente normal, es una relación de trabajo, de compañeros. En muchas ocasiones hemos recuperado esa capacidad de confidencialidad que teníamos y ese buen rollo que había
anteriormente. Si no había buen rollo antes, es difícil que la haya ahora, pero en muchos casos se hay y trabajamos de una manera decidida por mejorar nuestros pueblos y ciudades. Valle San Vicente es un claro ejemplo, Colindres es un espacio donde se puede trabajar mirando el futuro, en Suance, Santillana del Mar, en muchos de los municipios. Te podría decir todos, ¿eh? No, con esto no quiero dejar a ninguno fuera, porque la capacidad de trabajo es buena, el trabajo que han desarrollado estos alcaldes y alcaldesas del Partido Socialista creo que es en muchos casos uno de los mejores espejos en los que mirar al Partido Socialista, compañeros y compañeras absolutamente involucrados, que se dejan la piel en sus territorios para mejorar el día a día de los vecinos. Yo he vivido de primera mano la acción política en un ayuntamiento y os puedo asegurar que es muy absorbente, pero muy gratificante, y sé perfectamente valorar el trabajo que cada uno de ellos desarrolla. El Partido Socialista de Cantabria venía durante muchos años concatenando sus peores resultados electorales. Es evidente, y todos los sondeos que tenemos o que conseguimos hacen ver el crecimiento del Partido Socialista en Cantabria. Creo que llega en un momento importante, después de un proceso de regeneración tremendo que ha sufrido o que ha disfrutado el Partido Socialista de Cantabria, renovación de cuadros, renovación de ideas, pero creo que lo más importante es la renovación en la manera de relacionarnos con la sociedad. Un partido que se ha abierto, un partido que abre sus sedes, un partido que vuelve a recuperar su espacio en la calle, y eso nos permite hacer no solamente mejorar los resultados, sino también mejorar nuestro músculo y nuestra voz. En tan solo un año, ya un año y medio, hemos recuperado 400.000 votantes. La primera vez que yo me presenté a las elecciones primarias del Partido Socialista para ser secretario general, tan solo 2.700 compañeros y compañeras pudieron ejercer su derecho al voto. Hoy tenemos más de 3.100 militantes en el Partido Socialista de Cantabria. Ser militante del Partido Socialista, quiero recordarlo, exige varios compromisos. El primero es el pago de una cuota de 72 euros al año, y a partir de ahí la participación en todos los procesos que te permiten elegir candidatos, candidatas y también proyectos políticos.